Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro primer conversatorio. Bueno, eh, les voy a dar la bienvenida. El Comité SEPRAMED este, le da la bienvenida a todos los miembros de nuestra comunidad universitaria, así como también a los miembros de todos los comités que nos acompañan el día de hoy. Eh, eh, tengo el honor de presentarles al doctor Gabriel Frontana. Él es médico especialista en medicina interna por la Unidad Médica de Alta Especialidad del Centro Médico Nacional del Siglo XXI. Es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina por la Universidad Autónoma de México. Tiene un máster en biomedicina por la Universidad de Barcelona y con un diplomado en profesionalización docente para la educación eh, a salud nivel número uno en el Instituto Mexicano, Instituto Mexicano del Seguro Social este les recuerdo que vamos a eh, es un, un conversatorio vamos a realizar las preguntas que ustedes ya nos enviaron previamente por vía whatsapp por vía instagram o en el formulario y este si es que se llegara a presentar alguna otra duda que ustedes quieran realizar pueden eh, al final de la ponencia eh, prender su micrófono o bien poniéndolas en el chat y las vamos leyendo muchísimas gracias gracias y bienvenidos Ya lo puse como host doctor, creo que ya puede presentar. Muy bien, muchas gracias. De nada. Eh, bueno, les voy a compartir solamente una pantalla eh, de algunas de las, un esquema general de las vacunas. Sé que vamos a, a revisar las preguntas. Solamente quiero eh, destacarles algunas, algunas cosas de ellas que pueden resolver las dudas generales de lo que, de lo que estamos viendo. Y solo son dos, dos imágenes. Eh, en esta primera, ustedes pueden ver cómo es que producimos nosotros la inmunidad contra el SARS-CoV-2. Eh, esta imagen está tomada de esta referencia de Nature de abril del año pasado, en el que ustedes pueden ver que el virus entra a la célula por medio de un receptor que se llama receptor de enzima convertidora de angiotensina. Eh, dentro de la célula, el virus se denuda y sus, su, su genoma en forma de RNA se traduce en proteínas y después se ensambla para liberarse a la, a, al exterior de la célula y de generar un nuevo ciclo de replicación. Eh, el virus o el pedazo de virus es identificado por una célula presentadora de antígenos, en este caso es una célula de Langerhans que identifica un epítope o una parte de la, del, del virus que eh, presenta a otras células, como lo hace normalmente en la inmunidad, de la proteína, eh, perdón, las células T cooperadoras presentan esta proteína a las células B para formar anticuerpos y a las células C citotóxicas para destruir a las células que estén infectadas por el virus. De largo plazo, estas células B y células T pueden reconocer al virus y formar, eh, patrullar eh, durante muchos años el, 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 el cuerpo, meses o años, dependiendo de la intensidad de la inmunidad, y entonces formar, este eh, tener la inmunidad para él. Para Hay dos, básicamente dos tipos de vacunas, y de ahí ya podemos desarrollar las preguntas y las respuestas que ustedes gusten. Hay vacunas de DNA, las vacunas de DNA eh, con el virus de la proteína, con, perdón, con la, 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 el gen de la proteína espiga del virus, se introduce en otras células. Eh, este, esta secuencia de DNA, eh, se genera el RNA, se genera esta proteína, solamente la proteína de espiga, no todo el virus, solamente la proteína de espiga, y esta es identificada por el, por el sistema inmunológico. O también podemos eh, hacer por medio de RNA, eh, el RNA está encapsulado con una cubierta de lípidos, entra a las células y de la misma forma se identifica este RNA a la... Se mete al núcleo de las células, se transcribe, se traduce en proteínas virales de espiga y entonces eh, estimula la respuesta inmunológica. Eh, hay muchos tipos de proteínas y muchos tipos de, eh, de replicaciones, de formas de replicación. Allí me voy a quedar y este, hay algunas de las. De las este, Tipos de proteínas que están en desarrollo, pero son tipos de vacunas que están en desarrollo, de virus inactivados o debilitados, de vectores virales que sean replicantes o no replicantes basadas en ácidos nucleicos que son las que vimos de DNA, la o proteínas la unidades de proteínas que, este, eh, que, que sean parte del virus o partículas del mismo virus, incluyendo la proteína de espiga. Y bueno, esas es, son las generalidades. Eh, no sé si quieran empezar entonces con, con algunas de las preguntas que hicieron. Sí, doctor. Tenemos la primera pregunta es cuáles son las vacunas que se están aplicando actualmente y cómo están conformadas, es decir, la tecnología empleada para crear la vacuna. Y de acuerdo a esta tecnología, ¿cómo actúan en el cuerpo? Ok, bueno, esa es una pregunta muy amplia, muy, muy amplia. Básicamente eh, son las vacunas que, que podemos observar en la diapositiva previa, perdón. Esto es, este es la, lo que ha ocurrido en el desarrollo de las vacunas. Eh, se empezaron con 150, 154 potenciales vacunas. Eh, aquí abajito viene por colores. La tecnología eh, es un color diferente. Entonces son de ácido nucleico, son las naranjitas. Si son de vector viral, son las azules oscuras. Si son eh, proteínas de, de basadas en proteínas, son las rojas. Y de virus entero, eh, son las azules claritas. A la fase 3 llegaron solamente eh, 5, 9, 10, 11, 13 tipos de vacunas a fase 3 en el mundo. Esto era para noviembre del año pasado aproximadamente. Y para diciembre solamente había dos vacunas aprobadas. Esto ya cambió. Pero para diciembre solamente había dos vacunas aprobadas, de las cuales las dos son de ácido nucleico una de DNA, perdón, y las dos de RNA mensajero, una es la de Pfizer y la otra es la de Moderna. Pero en la actualidad tenemos, esta es la de Pfizer, me, me regreso ahorita a la tecnología, ya expliqué un poquito de ello, la de Pfizer y la de Moderna son exactamente la misma tecnología, nada más que con diferentes secuencias del gen de la proteína de espiga, pero es la misma tecnología de RNA mensajero. Eh, ahorita me, me regreso a esto porque van a querer... Eh, algún, eh, alguna pregunta sobre esto. Tenemos la de AstraZeneca de, de vector viral. La de AstraZeneca es de vector viral de virus de adenovirus de chimpancé. Y Entonces, el nombre técnico de la vacuna es ChadOx 1 en COP19. Es de un vector viral de chimpancé. Entonces, eh, hay un adenovirus que produce enfermedad en el chimpancé. Se modifica para que no sea causante de enfermedad. Eso se le llama vector viral. Y al, al vector viral se le añade. DNA de la proteína de espiga que produce anticuerpos que se inyecta en el cuerpo y produce anticuerpos contra la proteína de espiga. Porque eh, el, el, la inserción de DNA es solamente de la proteína de espiga, no de todo el virus, no de todo el DNA del virus, porque si no, si insertáramos todo el, el DNA del virus, produciríamos un virus completo que fue, sería funcional y produciría la enfermedad. Entonces no tiene sentido, nada más queremos la parte que es reconocida. Eh, si la persona ya vacunada se infecta, pues el, el sistema. Ataca. Y esta es la de vector viral. La vacuna de Sputnik 5, la, la rusa de Gamaleya, es también una vacuna de vector viral de un adenovirus que se llama adenovirus R, pero son dos cepas de adenovirus, una cepa que se llama 26S y otra, otra cepa que se llama 5S. Eh, en la primera vacunación se hace con una cepa de adenovirus AD26, de la misma forma que tenía el DNA. De la bacteria, del virus, perdón, del de la, de chimpancé el de, la, de AstraZeneca, eh, pero en este caso es un adenovirus 20, llamado 26, y en el otro el adenovirus 5. Entonces, en la primera dosis se aplica con el adenovirus 26, y en la segunda dosis, o en la segunda vacunación, a los 21 días, se aplica con el adenovirus 5, y esto estimula la respuesta inmunológica de esa forma, es eh, una respuesta inmunológica progresiva. Eh, aquí está la inmunización de, de este. La, la segunda inmunización, la de la 21, con AD5. La y eh, las vacunas de Cancino, vacuna que es muy, muy parecida a la vacuna de Sinovac, ambas son chinas, pero son de vector viral, solamente de vector viral AD5. Del que veíamos la, este, en la vacuna de Sputnik, este es solamente vector viral AD5. Y bueno, esta es la efectividad. Este, esa es la tecnología con la cual está este, identificado el virus. Entonces, la para responder a esa pregunta de cuál es la tecnología, pues son esas, ¿no? DNA, RNA y este, vectores virales inactivados, son las más utilizadas. La de, me falta aquí en esta presentación, la de Johnson y Johnson, la de Johnson y Johnson también es de vector viral, muy parecida a la de AstraZeneca, de hecho es casi igual a la de AstraZeneca, que es esta. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿qué sucede al combinar el esquema de vacunación de dos tipos de vacunas? Eh, bueno, esta pregunta es un, es un poquito temprana. Eh, no se han hecho ensayos clínicos grandes, están en desarrollo, eh, no se han hecho ensayos clínicos grandes combinando vacunas. Eh, la vacuna de Cancino, por ejemplo, y la de Sinovac son de una sola dosis, entonces no se, no, generalmente no se, pues no se combinan, a menos que te pongas otra por alguna otra razón. Eh, pero no hay un ensayo clínico grande que nos diga cómo sería la respuesta inmune dada por un tipo y después el otro la lógica sería que una vacuna dada eh, por eh, tecnología de dna recombinante por ejemplo la de pfizer seguida por una dosis de una vacuna de adenovirus debería estimular por diferentes vías el sistema inmunológico y la respuesta eh, inmune o la, o la memoria inmunológica debería ser idéntica para una como para la otra, o sea, tendrían, tendría, tendría la misma respuesta inmune, eso sería la, lo lógico. Este, pero la respuesta concreta es que no tenemos ensayos clínicos que hayan demostrado eh, o que se hayan, en las que se hayan utilizado combinaciones de diferentes vacunas. Están en desarrollo, hay uno en desarrollo en Argentina, en el que están utilizando la de AstraZeneca, que allá se está produciendo, con la de Cancino, que es la que más, la, de la que más tienen disponibilidad. Entonces son dos vectores virales diferentes, el, el, virus, el adenovirus del chimpancé y el AD5, que es el de cancino. Pero allí, aunque serían dos vacunas de marcas diferentes, la tecnología es la misma, es de adenovirus, es de vector viral. Entonces apenas está en desarrollo ese y, y no tenemos una respuesta clara de, de cuál, sería, cuál sería la respuesta inmunológica, no se ha hecho hasta ahora. Ok, eh, la siguiente pregunta es... Si se tiene sospecha de que la primera dosis no fue aplicada, ¿se podría poner una tercera dosis para estar más seguros? Eh, una, de, depende de qué vacuna. Eh, no sé de qué vacuna estén hablando. Recuerden que hay vacunas de una dosis y hay vacunas de dos dosis. Vamos a, voy a pensar que estemos hablando de la vacuna de Pfizer. La vacuna de Pfizer genera inmunidad con una sola dosis. No es necesario este, aplicar las dos. Se potencializa con la segunda dosis. Pero este, si no estás seguro, o sea, es como cuando, tienes, este, como cuando no te aplicaste el esquema o cuando lo olvidaste. Eh, la lógica de los esquemas de vacunación es que cuando olvidaste un esquema o cuando ya se te, te pasó completo el esquema, se reinicia otra vez el esquema. Pero si, no, no, si tienes duda, si, si es duda, entonces lo primero sería asegurarse que te la pusieron o no te la pusieron. Eso no hay manera, a veces no hay manera de saberlo. La verdad es que no habría razón para que tuvieras duda. Y si lo piensan, tal vez por las situaciones políticas que han existido, de, de que ay, no le aplicaron la vacuna en un señor que le inyectaron aire, si lo piensan por esa razón, o sea, si lo están hablando, o si lo, la pregunta va en ese sentido, no tendría, porque esa es una situación extremadamente rara, fuera completamente de todo control, una situación que ni siquiera debería ser una realidad. Existe, por su, podría existir. Claro, podría existir la situación, pero en una situación práctica real no lo deberíamos de considerar, ¿no? este, Es como si nos bañáramos este, dos veces porque puede ser que no nos hayamos bañado bien. Eh, si te aplicas una dosis, es suficiente, la, te genera suficiente inmunidad. Y, este, y bueno, ya me, me van a preguntar de cada cuánto se van a vacunar o cada cuánto será, pero es muy probable que la vacunación se, se, requiere, se requiera cada año. Seguramente en otra pregunta lo, lo dirán, entonces pues ahí ya no tendría sentido aplicarte los dos esquemas o las dos vacunas. Perfecto. Eh, luego tenemos, ¿cuánto tiempo dura la protección inmunológica de la vacuna? Ok, esto lo voy a contestar, por ejemplo, vean esta, esta, esta gráfica de la de Pfizer. La de Pfizer empieza a actuar su inmunidad o su efecto inmune a los 14 días eh, de la, después de la primera dosis. Y a los 21 días, que es el momento en el que se aplica la segunda dosis, la diferencia es francamente significativa. Este es placebo, esta es la incidencia acumulada de COVID y este es vacuna, este es la, cómo, cómo se cae la incidencia acumulada de COVID después del día 21, se mantiene más bien ahí. Aquí tenemos hasta los 112 días, 112 días son alrededor de tres meses y medio, es lo que dicen los ensayos clínicos. Y al principio, en el mes de noviembre, cuando se aprobó la vacuna, decían que la inmunidad alcanzaba hasta cuatro meses. Y este, al mes de enero decían que ya alcanzaba los seis meses, porque habían encontrado anticuerpos. Ahorita podemos decir que ya alcanza los ocho meses. La respuesta es, como no conocíamos al virus y como no habíamos nunca aplicado vacunas, pues no sabemos cuál es el, en este, realidad, hasta cuándo nos va a durar la inmunidad, ¿no? O sea, hasta cuándo vamos a hacer, es como que si, si quisiéramos ver el futuro. Como si te preguntaran, este, o como si preguntaran eh, cuándo me va a volver a salir el cáncer. ¿Ya me lo quitaron? Ya no, no tengo el tumor, ya me dieron quimio, ya no aparece. ¿Cuándo me va a volver a salir? Sería ver el futuro. No podemos ver el futuro, no ha existido eso, y entonces es imposible saber cuánto va a durar la inmunidad. No podemos, lo que vamos sabiendo es lo que vamos viendo en la realidad. Al momento, ocho meses, es lo real que está. Eh, es, eh, que aún hay eh, inmunidad para la vacuna de pfizer y de moderna también. Eh, las vacunas de astrazeneca son mucho más recientes entonces. la de astrazeneca, la de johnson, la, la sputnik son eh, apenas empezaron a utilizar comercialmente y públicamente como hasta el mes de noviembre, diciembre, entonces eh, del año pasado, entonces apenas llevarán cuatro meses que se sabe que tienen inmunidad. Ok. Eh, preguntan, ¿cuándo estará disponible la vacuna patria? Y referente a esa misma vacuna, preguntan que si considera que puede estar a nivel de algunas de las actuales como Pfizer o Moderna. Ok. La vacuna patria apenas se dio información este, esta semana de, de parte del Conacyt. Y este, al nivel, me quisiera saber, eh, yo, me imagino que la pregunta va... En el sentido de este, efectividad, o sea, de si va a ser igual efectiva y de segura. Eh, debería ser, porque si no, no se podría aprobar. O sea, el criterio de efectividad y seguridad debe ser el mínimo. Para vacunación se pide al menos un 50% de protección. Les voy a decir algo que tal vez ustedes sepan, o algunos de ustedes sepan: la vacuna contra la influenza tiene un 50% de protección, o sea, tiene una efectividad de 50%. Y aún así nos la aplicamos, nos la aplicamos cada año. Estamos pidiendo eh, efectividades de 80, de 90, de 100% en esta vacuna o en estas vacunas, cuando a la vacuna de la influenza que nos aplicamos cada año le estamos, la estamos aplicando con efici efectividades de 50%. Entonces, si va a estar al, al lugar, al nivel este, de, de, de Pfizer o de Moderna, probablemente no alcance la efectividad de Pfizer o de Moderna, 92, 96%, pero, pero si tiene un 80% de efectividad, sería muy bueno. Cuando está disponible, eh, imposible saberlo. No, no, no tengo esa información porque esa información solamente la conocen los desarrolladores de la, de la vacuna. Es probable, o lo que dice la, 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 la gente, o lo que dicen los políticos, es que alrededor del mes de diciembre de este año ya esté disponible. Y probablemente para el próximo año, para, la, para las personas jóvenes, ya, ya se pueda utilizar. Perfecto. Eh, preguntan, ¿qué tan efectiva es la vacuna cancino? Ok, eficacia de vacuna cancino, aquí la tengo. Entonces, aquí ustedes pueden observar la respuesta de anticuerpos de la vacuna cancino a los 14 días eh, y la presencia de anticuerpos neutralizantes a los 14 días. Entonces, este es placebo. Esta, eh, es, perdón, aquí está placebo. Y esta es vacuna a la respuesta a la, a la presencia de, de, de anticuerpos neutralizantes. ¿A qué voy? Este, perdón. Ahí está. Esta vacuna de Cancino, en este artículo que está publicado en Lancet, mostró respuesta a anticuerpos. No es lo mismo tener respuesta a anticuerpos que tener respuesta inmunológica. Es decir, no, no, no es lo mismo tener anticuerpos que no tener la enfermedad. Puedes tener anticuerpos y aún así desarrollar una enfermedad si tienes una, una, un contagio muy alto. Eh, el punto es que la vacuna de Cancino demostró la presencia de anticuerpos. Es una vacuna de una sola dosis y es una vacuna que alcanza una efectividad de hasta el 70%. Esto no está en esta gráfica. Lo que sí es que sí demuestra presencia de anticuerpos, es decir, sí genera anticuerpos contra el SARS-CoV-2 y alcanza hasta un 70, entre un 70 y un 85% de efectividad. Para evitar las formas graves de la enfermedad y la muerte. Perfecto. Luego preguntan: ¿se conoce la inmunidad que generan la combinación de las vacunas? Por ejemplo, primera dosis de Pfizer y segunda dosis de Sputnik. No, él me, en, la, en la pregunta que, que contestaba inicialmente, en la combinación de, de, de vacunas, les decía que no se conoce, que todavía no tenemos ensayos clínicos que hayan publicados, que hayan demostrado esta, esta efectividad. Todo lo demás no publicado. Y esto es muy importante. ¿eh? Eh, todo el mundo queremos tener la información al, al, al día de qué es lo que está pasando. Eh, pero no existe. Se está investigando. O sea, no, no lo existe. Si nosotros nos vamos con un artículo que está apenas en proceso o que está desarrollándose o que tiene resultados preliminares, nos podemos equivocar. Eso pasó el año pasado con muchas cosas con itasoxanida, con lopinavir y con otros antivirales, con la citromicina, con, este, con muchos otros medicamentos, porque pensaban que en una, en, una, en una corte de 20 pacientes tenía resultados positivos y ya entonces eso les daba resultados como para poder utilizarlo para el tratamiento de todos los pacientes. Y no es así, eso no es verdad. El tener información preliminar no es la realidad. Por es que se tiene que hacer una revisión por pares, se tiene que hacer una revisión profunda de la información y de, lo, de otros datos que aunque ahorita aparezca algún artículo en preprensa de información de esto que me preguntan, no es definitivo y no podríamos tomarlo como para, para utilizarlo en decisiones clínicas. Entonces, hasta el momento no tenemos el conocimiento de qué pasaría si le ponemos Pfizer y Moderna o Pfizer y Cancino y Sputnik, Moderna y Johnson Johnson, no lo sabemos. Perfecto, dice, sobre la seguridad de Sputnik, ¿cuáles fueron sus resultados en las fases de eficacia, su seguridad, etcétera? Sputnik, aquí la tengo. Ok, eficacia. Eh, bueno, este es el mecanismo de acción, eficacia. Eh, la respuesta inmunológica de Sputnik es eh, equivalente eh, a, perdón, eh, a mayor a la equivalente a otros componentes, por ejemplo, una vacuna de novirus 26.26, dos dosis de 2626, que sería el este, el, el que sería el este, el, la de cansino. La de Sinovac, perdón, y de un, vacuna de un componente que sería AD5, que sería la de CanSino. Entonces, comparado con Cancino, comparado con Sinovac, eh, Sputnik es mucho mayor, mucho mayor, tiene mayor eficacia hasta los 56 días, ¿no? Con su nueva aplicación. Y de seguridad, eh, bueno, es, solamente muestran estos datos. Hay un artículo de Lancet, ay, que no lo, no lo publico, no lo traigo, pero bueno, esta, ah, es este, cierto. En este artículo de Lancet de, de septiembre de 2020, donde se se empezó a utilizar la vacuna de, de Sputnik o Gamaleya. El, demuestran que la seguridad es equivalente a cualquier otra de las vacunas en cuanto a efectos secundarios. La disminución de efectos secundarios con la primera dosis comparados con los de la segunda dosis es importante, es decir, el, la primera dosis tiene pocos efectos secundarios, la segunda dosis tiene un poco más de efectos secundarios, dolor, cefalea, malestar general, somnolencia y este pero efectos secundarios graves muertes asociadas a la vacuna no se no se presentaron y hay un artículo perdón de enero de este año ya de efectos de seguridad de Sputnik porque esto es de septiembre pero ya hay uno reciente ok gracias dice cómo se produjeron tan rápido estas vacunas a diferencia de otras vacunas contra otros virus similares eh, la vacuna, eh, el, 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 el coronavirus o sea, no es una sola especie, son muchas especies, más bien muchas cepas. Entonces ya conocíamos la secuencia de los coronavirus de manera general. Ya sabíamos cómo estaban, cómo se organizaban de manera general, cómo tenían su proteína de espiga, etcétera, pero no, no nos habíamos enfrentado a esta, a esta cepa en particular, por eso eh, fue eh, tanto el problema de la, de la pandemia. Entonces ya teníamos, como ya teníamos la secuencia conocida de, de la de la proteína espiga y cambiaba en algunos, algunos genes y en algunos aminoácidos, pues simplemente se cambiaron y se empezaron a producir, a desarrollar vacunas. Pero, este, ad, además de eso, eh, la inversión monetaria, la inversión en, en laboratorios, la inversión en producción de vacuna y la inversión en desarrollo de, de, de lugares para producir la vacuna fue impresionante en todo el mundo, especialmente en la de Pfizer. O sea, empezaron a tener una gran cantidad de laboratorios en, en, en todo el mundo que, que, que conjuntaron su, su, sus este, actividades y Pfizer por ejemplo dejó de producir medicamentos solamente para dedicarlos al desarrollo de la vacuna o sea cambió todo su esquema cambió todo su esquema comercial de muchos medicamentos que estaban en desarrollo los eliminó los o los detuvo por lo menos de la línea de producción y cambió a, este, a la producción de la vacuna. Eso fue lo que hicieron de manera comercial. Y tuvieron apoyos de los gobiernos: eh, Pfizer del gobierno de Estados Unidos y, Modern, y Moderna también, y Johnson del gobierno de británico y AstraZeneca de la Unión Europea. Entonces, este, tuvieron eh, apoyo económico y eso fue lo, la, la diferencia. ¿no? Y que ya conocíamos un poco la, la secuencia del virus. Ok, en base a los efectos secundarios tenemos varias preguntas. Tenemos en cuánto tiempo son aparentes. Eh, después, los efectos secundarios mayormente vistos, las primeras 72 horas después de la aplicación, los efectos secundarios tardíos, las vacunas que han tenido más graves efectos secundarios y a qué se deben los casos de trombosis en la vacuna de AstraZeneca. Okay. De efectos secundarios, voy a utilizar una gráfica. Esta es para eh, Cancino, pero es muy parecida para todas las demás. Tenemos en pacientes, esta es la primera, la primera dosis, en pacientes de eh, 18 a 55 años. La proporción de pacientes que presentan alguno de estos efectos secundarios. En la primera dosis, dolor, la gran mayoría de los pacientes, a los dos días, este es cada uno de, estos de, de los días, dolor. Inflamación y eh, aumento de la temperatura local. Esto es en pacientes menores de 55 años y esto es en pacientes mayores de 55 años, en adultos mayores. Es muy parecido, ¿no? ¿Que requeriría admisión a hospital o, o, o efectos severos? Ningún caso. Ninguno. De 50 y de 30 pacientes. Este es eh, otros efectos secundarios. ¿Cuáles serían? Escalofríos, fatiga, en el mayor de los, de los casos, la mayor, paciente, la mayor parte de los pacientes presenta fatiga, cefalea, malestar general, dolor muscular, esto es en, de 18 a 55, de 56 a 69 y más de 70 años. Vean, en los mayores de 70 casi no tienen efectos secundarios, ni leves ni severos, muy poquitos. Aquí hay un dolor muscular severo. Por aquí hay otro dolor muscular severo. Fatiga severa en algunos de los pacientes, pero nada más. Me voy a ir a otra gráfica. Este es, y, y, y podemos, este. Esta es la eficacia de Pfizer, Esperen. Y esta es la eficacia de, perdón, la seguridad de Cancino. Los efectos, eh, eh, las reacciones secundarias eh, en los primeros 14 días, eh, 72% eh, de los pacientes o 74% presentaban alguna de ellas. Las más frecuentes eran dolor, fiebre, hasta 32% de los casos, fatiga y ya. Diarrea en un 8% de los casos, dolor muscular en un 15% de los casos, inflamación del lugar y listo. No hay demostrados casos severos de, eh, de, de complicaciones severas asociadas a la vacunación. En el desarrollo de la vacuna de AstraZeneca se detuvo en dos momentos la aplicación por, este, por la presencia de probables mielitis transversas. No se demostraron, no se demostraron que fueran resultado de la vacuna. Y de la misma forma en AstraZeneca y en Johnson Johnson, que tienen una tecnología muy similar, en la presencia de los coágulos, de, de la de trombosis grave, eh, fue en una frecuencia, en, los primer, en la primera semana de aplicación de la vacuna, una frecuencia de 6 por cada millón de aplicaciones, o sea, 6 por cada millón de dosis aplicadas. 6, comparado con lo que es 14%, o sea, cuarenta mil. 140 mil en los casos de cáncer o en los casos de tabaquismo, 140 mil por cada millón de personas que fuman o de cada millón de personas que tienen cáncer. Eh, es ínfima, ínfima la, la cantidad de casos de trombosis en, en AstraZeneca y en Johnson Johnson eh, y generalmente es en los primeros 14 días. Y a muchos de ellos son tratados, o sea, son, se tratan y no, y no tienen complicaciones. Y el mecanismo de acción de la, de, o cuál es la causa, de, o cómo se produce el, la trombosis en la vacuna de, Astra, en la vacunación de AstraZeneca, no, no lo tengo en gráfica, pero esta es la vacuna de AstraZeneca. Este, al parecer es un mecanismo muy parecido al de la púrpura trombocitopénica trombótica, una respuesta autoinmune relacionada con el adenovirus. Es una respuesta a la adenovirus. Entonces, la mayoría de las vacunas que tienen de vector viral adenovirus de chimpancé, que incluso la de Johnson Johnson, están relacionadas con este efecto. Un mecanismo parecido al de la púrpura trombocitopénica trombótica. Es autoinmunológico. Perfecto. Tenemos: si he tenido reacciones alérgicas graves en el pasado, ¿qué vacuna es recomendable que me apliquen y cómo puedo solicitar ese tipo de vacuna? Ok. Eh, me imagino que la pregunta será de una persona joven. Este, en este momento no hay un catálogo de vacunas. No puedes llegar y decir quiero esta vacuna. No hay manera. O sea, que digas yo quiero aplicarme esa. No. En este momento no se puede. Por lo menos en México. Este, no sé si en otros países. Bueno, en Estados Unidos tienen Moderna y Pfizer, pero no es como que llegues y te digan, ah, pues tal. Están aplicando, se está aplican por por criterio de riesgo. Reacciones alérgicas graves especialmente choques anafilácticos, están relacionados con la vacuna de Pfizer y contraindican la vacunación con Pfizer, pero choques anafilácticos. Reacciones alérgicas graves no son de que me enronché todo, eso no es una reacción alérgica grave, es una reacción alérgica moderada a severa, pero grave no es, grave es que necesitas intubarte. Entonces, un choque anafiláctico, que necesitas intubarte o que necesitas adrenalina para el tratamiento. Si no es una reacción de ese tipo, entonces no está contraindicada la vacuna. Si, util, si tienes otros otras reacciones alérgicas, por ejemplo una alergia a sulfas o alergia a penicilina, no es contraindicación de vacunarte con la de Pfizer o con la de Moderna ni con ninguna otra. Si tienes rinitis alérgica, dermatitis atópica o alguna otra enfermedad atópica relacionada con alergias, tampoco es contraindicación. Entonces este la, la, la respuesta a, los dos, a las dos preguntas es, no hay un catálogo de vacunas, no se puede hacer, no se puede pedir, no hay forma de que, de que tú pidas qué vacuna te quieren poner. Eso te, nos lleva a otro punto, que es, la mejor vacuna es la que, la que tengas disponible, la que tengas a la mano, la que sea que te pongan, esa te debes de poner. En personas jóvenes, la posibilidad de que tengas una reacción severa es muy baja y entonces es difícil que... Este, que, que por alguna razón tú digas, es pues una razón personal ya, solamente no te la quieras poner. Pero no, en realidad no, no hay, el riesgo es muy, muy, muy bajo. Como no salir a la calle porque te vaya a caer un meteorito. Sí, puede pasar, pero la posibilidad de que eso pase es muy baja. Tenemos, ¿qué avances se han visto en cuanto a la vacunación en menores de 16 años? Hay dos este, eh, artículos, bueno, dos eh, vacunas que están en desarrollo sobre eso, la de Pfizer y la de Astra. La de Pfizer es la que más va avanzada y este, tiene, genera inmunidad adecuada en, de, en, en personas o en niños de 11, de 10 a, a 16 años. Entonces es muy probable que la de Pfizer sea la primera que se autorice para, para vacunación en adolescentes. Vacunas en niños, en menores de 10 años, solamente hay un ensayo de AstraZeneca que también está en desarrollo, no tenemos información de cómo va a ser, de cuál resultado va a ser. Ok, y tenemos, ¿cuál considera que es la mejor vacuna para los ancianos y para los jóvenes de 20 años? Ok, para otra vez, la, la mejor vacuna, la mejor vacuna es la que tengas disponible. Para ancianos, cualquiera, eh, de, por RNA, por DNA. A ver, es que la, sería, eh, por ejemplo, la mejor vacuna en eficacia. Si quieren la mejor vacuna en eficacia, no hay duda. Pfizer y Moderna son las más eficaces. Son las que mejor pre, este, previenen la muerte, en, tanto en ancianos como en, en personas jóvenes. Entonces son las mejores para prevenir la muerte y la, y la infección grave. Eh, en, esto es un, en un contexto particular. O sea, en una, población, en una persona en particular. Entonces, si tú quieres ten, disminuir, francamente, tu riesgo de morir, deberías de, de utilizar la de Pfizer o la de Moderna. En un contexto poblacional en el que no es posible tener para todos ese, esa vacuna, entonces es muy probable que la mejor vacuna poblacional eh, termine siendo la de la Sputnik, porque es altamente eficaz, es muy segura y no ha demostrado efectos secundarios graves. Como las otras. Entonces, es, este, eh, esa vacuna eh, eh, es, es más barata, es mucho más barata y mucho más fácil de producir que las de DNA o RNA. Ok, tenemos. ¿Es posible que alguien ya vacunado al mes o dos salga positivo en pruebas rápidas de antígeno o anticuerpos? En pruebas rápidas de anticuerpos, de, seguramente sí. O sea, en pruebas de anticuerpos debería salir ya positivo al mes o a los dos meses ya debe salir positivo. Y en pruebas rápidas de antígeno también, porque la persona si tuvo un contacto con una persona con alta carga viral y estuvo respirando enfrente de él o estuvieron en una reunión muy cercano, el virus se puede implantar en la, en la, este, en la faringe y si te hacen una prueba de hisopado, pues lo vas a tener. Recuerden que la, la, la vacuna no es un escudo. O sea, la vacuna no te evita que te contagies. Las vacunas no hacen eso, nunca, nunca, ninguna vacuna, ni esta ni ninguna otra. Las vacunas no evitan que te contagies, las vacunas evitan que desarrolles la enfermedad por ese virus o bacteria. Entonces puedes, tener la, la, puedes ser portador de la enfermedad o portador del virus, pero no desarrolles enfermedad ni te mueres. La vacuna no evita que te contagies. Si tú no usas cubrebocas y ya tienes vacuna, lo que va a pasar es que va a ser portador asintomático durante unas horas y puedes contagiar a alguien que no tenga vacuna. La vacuna tampoco evita, evita que, que seas portador y que te contagies. Y por supuesto, la respuesta es sí, sí puedes tener pruebas positivas de antígenos y de anticuerpos. Gracias. ¿Qué probabilidad tiene una persona que fue positiva a COVID-19 y posterior a la vacuna reactivar el virus? Ninguna, en cero, es cero, completamente cero, porque no es el virus completo. Ok. Eh, tenemos, ¿qué opinas sobre la vacuna de Sputnik? ¿Qué opinas sobre que la vacuna de Sputnik está creando anticuerpos al 94%? ¿Qué opino? Pues que es muy bueno lo que les comentaba. La eficacia de la vacuna es tan alta que eh, con bajos efectos secundarios y mucho más barata, pues que es una de las vacunas que probablemente vaya a terminar siendo parte del esquema de la gran mayoría de los países de tercer mundo. Y Rusia la supo vender muy bien, además. Perfecto, hasta el momento esas son las únicas preguntas que tenemos nosotros. Eh, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta que quiera poner en el chat. Y doctor, no sé si quiera comentarnos algo más. Este, tal vez eh, solamente recordarle, bueno, ya, ya hablamos un poco de la seguridad. Déjenme ver, por aquí había. Ah, bueno, aquí en cuanto a lo, de lo que preguntaban también, complementando lo de la vacuna de Sputnik ellos tienen una pues los rusos son expertos en, en hacer propaganda no entonces vean aquí como el nivel de confianza de los países dependiendo del origen de la vacuna entonces vean el, el nivel de confianza en México esto es un estudio que salió en el financiero en el, en el periódico el financiero el nivel de confianza de la vacuna rusa es de alto y medio de 66% las vacunas de Estados Unidos las vacunas de Gran Bretaña de Francia las vacunas mexicanas o las vacunas chinas entonces este como ven, la, la, las vacunas confiamos menos en los productos chinos, que por cierto, la vacuna de cansino es altamente eficaz y muy, muy barata, la vacuna de cansino, y es una sola dosis. Y este y a lo mejor en mexicanos eh, jóvenes, seguramente es la que van a terminar aplicando. Entonces, esto es lo, un poco lo que les decía de la, de la Sputnik, ¿no? de, la, de la confianza que podemos tener en ella. Y, este, y bueno, recalcar en cuanto a la vacuna de AstraZeneca de, que, y la de Johnson Johnson, que en México no está disponible, que si bien existen los casos, están demostrados los casos de trombosis, eh, la presencia de ellos no es una, no es una contraindicación, no, 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 no nos dice que debemos suspender la vacuna. Han sido muy puntuales en Europa y en Reino Unido de suspender la vacunación con esos esquemas. Pero principalmente porque, pues porque no tienen miedo de, de política, ¿no? O sea, el, políticamente es muy malo tener un caso, un solo caso de trombosis, pero poblacionalmente hablando, epidemiológicamente hablando, es mínimo. O sea, para las poblaciones grandes es, es, es poco relevante. Y la posibilidad de que a ti te dé una trombosis por esa vacuna es muy, muy, muy baja. O sea, no vas a recalcarles eso. O sea, que es muy, muy, muy confiable, pues. Muy segura. Perfecto, tenemos otra pregunta. ¿Cuánto tiempo debo de esperar si me contagié para poder vacunarme? Son 30 días a partir del último día de contagiosidad. Es decir, el periodo de contagiosidad en pacientes jóvenes promedio va de 1 a 14 días, o sea, son una quincena. Y después de esos 15 días hay que, dejar de, hay que dejar pasar otros 30 días para vacunarse en total. Desde el inicio de síntomas hasta el momento de vacunación, debe, deben haber pasado 45 días. Perfecto. Tenemos otra que dice Se sabe por qué el grupo de 18 a 40 años es el que presenta mayor número de efectos secundarios? Eh, efectos secundarios de, bueno, de todas, ya lo, lo vimos en la, en la imagen. efectos secundarios de todos, de los graves y de los no graves. Porque nuestra respuesta inmunológica es mejor. O sea, tenemos un sistema inmune más alerta que planta mejor una respuesta inmune, responde mejor ante cualquier, ante cualquier este, eh, cosa externa. Entonces, nos da más fiebre, nos da más dolor. Estamos más perceptivos, más receptivos a eso. Y, este, y las personas, los adultos mayores, no. Perfecto, doctor. Ahora sí terminaron las preguntas. No sé si guste agregar algo más o ya pasamos a a despedirnos. Eh, pues no, por mi parte, este, qué bueno que, que, que podamos tener esta, esta actividad, esta eh, posibilidad de, de plática y de interacción con ustedes. Eh, siempre va a haber mucha información nueva todos los días. Yo les diría que se actualizaran y que estuvieran al, al día para revisar todo lo que vaya saliendo en artículos publicados en revistas indexadas. Y eso eh, nos, nos puede ir respo respondiendo a las dudas. Este tema de vacunación es se ha dejado mucho de lado, parece que es algo muy sencillo, parece medicina preventiva de pediatría nada más, pero ahorita está retomando el verdadero valor en adultos. Este es un ejemplo: va, eh, vacuna para COVID, pero están todas las demás: influenza, neumonía, vacuna contra el virus del papiloma humano, etc. Hay muchas otras vacunas de las cuales se puede hablar y es, es un tema de gran relevancia. Nada más por mi parte, este, no, no les diría otra cosa. Muchísimas gracias, doctor, por parte del Comité Estudiantil de Práctica Médica CEPRAMED, el Comité Nacional de Educación Médica SCOM y el Comité Nacional de Educación... Eh, Pública, Scope. Agradecemos su participación durante la ponencia de vacunación contra COVID-19. Eh, y bueno, le haremos llegar su constancia. Muchísimas gracias por compartirnos la información y por su tiempo. Y pues a todos los asistentes les recordamos que les haremos llegar el cuestionario post intervención y tendrán hasta mañana a las 12 del día para que No sé si hay alguna duda. Creo que no, pues yo muchas gracias a todos por estar aquí y por su participación también. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos por acompañarnos.